que vayan terminando esas violaciones de derechos hacia nuestros pueblos. Hoy intencionamos por esa justicia blanca, por esa justicia correcta, por esa justicia balanceada, y hoy eso es lo que dejamos acá ante los ancestros quichés, ante esta ciudad quienes cobijó por mucho tiempo a nuestros abuelos y abuelas. Es nuestra intención y que desde acá tengamos esa justicia transparente por parte de nuestros abuelos y abuelas. Finalización para defensores, para comunicadores, para autoridades, para las juventudes. Hoy vamos a danzar por la justicia, pero antes vamos a decir con voz fuerte, vamos a decir justicia. Justicia. Muy bien. Justicia cósmica. Justicia cósmica. Justicia para los ríos. Justicia para los ríos. Justicia para los cerros. Justicia para los cerros. Justicia para la tierra. Justicia para la tierra. Justicia para las mujeres. Justicia para las mujeres. Justicia para los medios de comunicación alternativa. Justicia para los medios de comunicación alternativa. Justicia para las autoridades indígenas. Justicia para las autoridades indígenas. Justicia para todos los pueblos originarios. Justicia para todos los pueblos originarios. Justicia para todas las pluralidades de existencia. Justicia para todas las pluralidades de existencia. Vamos a pedir justicia por la niñez, por la juventud, y otra vez vamos a decir justicia cósmica. Justicia cósmica. Justicia cósmica. Justicia cósmica. Justicia cósmica. Justicia cósmica. Vamos a exigir esa justicia en el fuego. Hay mucha humillación, hay mucho racismo, hay mucha criminalización, hay mucha discriminación, pero ante los abuelos no hay corrupción, aquí no hay cuello, el fuego es sagrado y aquí intencionamos esa justicia por nuestros pueblos. En este momento, pues, bienvenidos a nuestro territorio Maya Quiché. Qué bueno que lograron venir al occidente, les felicitamos porque a veces se centralizan las reuniones en la capital, se centralizan las reuniones en donde es más cerca. Seguramente tuvieron alguna dificultad para venir, pero así es nuestro camino, así es nuestra realidad. Eso es ser comunicación alternativa, dar a conocer la realidad, pero no solo transmitir, sino que sentir es importante, ¿verdad? Cuando sentimos, en quiché decimos, cascananá, lo sentís para poder decir, porque si no, a veces hablamos desde la ciudad capital, hablamos desde una realidad que no conecta precisamente con el territorio. Y para nosotros, pues en mi caso como alcaldesa, también participando en la justicia, primero como ACIR, también que es el fundamento filosófico de nuestro sistema de justicia indígena, y también para nosotros pues la comunicación que ustedes hacen es muy importante. Y ojalá que esta comunicación sea para transmitir la verdad, sea para transmitir la realidad, sea para visibilizar la participación de los pueblos originarios, sea para visibilizar también a las mujeres, sea para visibilizar los derechos del territorio, porque eso los medios corporativos no lo hacen. Entonces es muy importante y qué bueno que ustedes den a conocer esa realidad de los pueblos originarios, y qué bueno que vinieron a compartir, y empezamos desde ese sentir espiritual, político y comunicativo que empezamos en Gumacá.